En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. De la gracia, la paz y la misericordia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos vosotros. El Señor que nos reúne en esta mañana para celebrar esta Eucaristía. En el corazón de todos vosotros se siente hoy el dolor, el sufrimiento íntimo por esta tragedia que nuestro país, Perú, ha sufrido. Que hoy nos podamos unir todos en el dolor, nos podamos sentir todos también solidarios con todos aquellos que han sufrido y solidarios también para satisfacer las necesidades que los que han sufrido la tragedia necesitan. Hoy que desde el Santísimo Embajador del Perú nos quiere acompañar en esta Eucaristía, el Dr. Luis Santa María Calderón, pues en nombre de esta parroquia, unirnos a su dolor, al dolor del pueblo. Antes de iniciar esta Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. El Señor esté con vosotros. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya el tiempo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia soy el Salvador de este país que ha venido del Perú, tantos hermanos peruanos que hoy sufren en el dolor y sufrimos todos en el dolor para juntos también vivir la solidaridad. Yo creo que esta es la lección que nos dan todas las catástrofes, todas las situaciones de dolor que ocurren con el entre los corazones humanos, muchas veces corazones de piedra, se aguanten, sean solidarios, se acuerden. Y recuerden que hoy ocurrió a Perú, mañana puede ocurrir en otro sitio, por eso a todos nos llama a la solidaridad. Señor, estos son los mejores dones que nos has dado. Han nacido en la tierra que nos ha recibido y son hijos de esta nueva tierra. Enséñale, Señor, a beber nuestros políticos y ser buenos ciudadanos de esta tierra venezolana. Bye.